el Señor. Hermano Marquito, con ustedes. Oye, qué bonito cuando uno llega a la iglesia a dar y lo que hace es recibir. Llegué a decirle que llegué, la presencia bien terrible, me arrodillé y oré hasta abajo. Ahí no se siente la presencia de Dios de una manera gloria bien especial. Gloria a Dios. Pastora. Damos gracias al Señor por esta administración poderosa. Amén. Déjeme decirle que ellos hicieron breve los testimonios, pero si usted le diera una hora a cada uno, esto sería una vigilia gloriosa, viendo las maravillas que Dios hace. Amén. En lo general y en lo específico, porque ese es nuestro Dios, un Dios que obra en el detalle. Amén. Un Dios que te conoce por tu nombre, un Dios sí, que te Señor. Conoce por tu necesidad, un Dios que te conoce por tus cualidades, un Dios que te conoce por tus tentaciones, que te conoce por todo. Amén. Y en todo Él obra, en todo Él se glorifica, sí, en todo Él interviene contigo, aleluya. Y Él te atiende en el detalle y te bendice en el detalle, aleluya. Amén. Por eso nosotros predicamos a este Dios poderoso, porque no podemos estar ignorantes a un Dios que es tan grande, que es tan bueno, que nos ama tanto y que su gracia es tan maravillosa como para ayudarnos en cualquier situación en la que nosotros estemos y sernos propicios, no importa lo que nosotros estemos atravesando. Y mientras escuchaba ese último cántico de que qué triste sería que cuando ocurre el rapto y Dios, Jesucristo levante la iglesia, yo me quedara. Y estas cosas hay que decirlas y hay que cantarlas porque hay gente que lo ignora. Aleluya. Que muchas cosas los que conocemos la palabra estamos viendo que sabemos que son bíblicas, pero los que la ignoran, pues nos creen que no está pasando nada, creen que esto es normal. Nosotros que conocemos las profecías sabemos que este es el cumplimiento de los tiempos y que Dios está demostrando que su palabra es fiel y verdadera, no importa cuánto tiempo haya que se haya escrito. Y la palabra dice, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, porque en Daniel, en el Antiguo Testamento, insinúa este momento histórico, y sobre todo en el Nuevo, Jesús mismo en Mateo 24, Pablo en Tesalonicense, en Corinto, en tantos sitios habla de ese momento en que nosotros seamos levantados entre los muertos y aquellos que estemos vivos seamos levantados de esta tierra y nos encontremos con el Señor en el aire para estar siempre con Él, aleluya. Y no puedes ignorar esto para que tú también te prepares, para que tú también te amistes con el Señor, para que tú entres en una relación íntima con Él. No que digas que crees en Dios, sino que le conozcas, aleluya. Porque Pablo, en un momento dado de mucha persecución, fue a Atenas a esperar a los otros hermanos que viajaban con él. Y dice que mientras esperaba en Atenas, que era un centro cultural y filosófico, un lugar donde se sabía de muchas cosas, donde la gente iba a aprender y iba a escuchar nuevas cosas, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía, se indignaba viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no perdía tiempo y las cosas se ven, hermano. Pablo estaba esperando, pero él dijo, yo tengo que aprovechar, ¿qué hay aquí? ¿Qué necesidad hay? Y se quedó indignado, decía, ¿cómo es posible que habiendo tanta letra, habiendo tanta filosofía, habiendo tanto guille de conocimiento y de cultura, esta gente está entregada a la idolatría? Que en estas marchas que nosotros hemos estado viendo, legítimas y necesarias, uno se lastima al ver que lo prominente y la cabeza a veces de que produce el empuje, no es precisamente el pueblo de Dios, sino personas que con su lenguaje niegan esta moral, esta fe, que son parte de nuestro pueblo y que los amamos, y que son hijos de esta tierra y que tienen una buena intención, pero con sus estilos y lenguajes niegan lo que esencialmente es el puertorriqueño, que aunque aquí hay de todo, esencialmente somos un país de valores. Somos un país decente, somos un país de gente buena, que tenemos muchas necesidades y defectos, pero en general somos gente de buen corazón. Y yo veía lo legítimo de aquellas protestas, pero mi espíritu se indignaba cuando escuchaba el lenguaje, el estilo y la forma en que se motivaba a la gente a continuar con aquella marcha y con aquella disposición de reclamar valores, respeto y todas las cosas que se demostraron que no se tenían. Porque ciertamente los pueblos están entregados a la idolatría. Muchos siguiendo hombres, los que seguían a hombres y políticos quedaron avergonzados, porque se demostró una vez más que
No debemos confiar, como dice la palabra, en hombre ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La gente te da una cara, pero detrás está la verdad. Y el único que detrás tuvo la verdad genuina fue Jesucristo, que se despojó de todo para dar su vida por nosotros. Estos, no teniendo nada, quitan la vida de nosotros para tener mucho y vaciar de sus recursos a un pueblo, como nos pasó a nosotros en medio de esta situación política. Hay idolatría. Unos idolatran hombres, líderes, políticos, artistas. Otros idolatran el dinero mismo y por eso sacrifican lo que sea por obtenerlo. Y en general, cuando los ojos están puestos o tu causa principal no es Jesucristo, eres un idólatra. Y hay que tener cuidado con gente como ustedes, y perdonen que los coja de ejemplo porque no lo tenía en mente, que no importa sus trasfondos y las vidas pasadas, ustedes son hombres de Dios, ustedes son ungidos del Altísimo, ustedes son siervos de Él y son hombres con talentos especiales. Que su corazón esté primero en llevar el nombre de Dios, en proclamar su palabra y no en exhibir todos esos talentos tremendos que Dios les ha dado. Gloria al nombre del Señor por eso. Y los cojo a ellos de ejemplo porque todos estamos en ese mismo bote. Gente que Dios ha visitado, gente de la cual Dios ha tenido misericordia, gente a quienes Dios nos ha dado llamado, ministerio, dones, talentos, pero que no podemos perder el foco de que el centro de todo esto es Jesucristo, aleluya, su amor, su señorío, su poder, el hacer su voluntad, aleluya, y el proclamar su nombre y su venida, porque parte del mensaje del evangelio es que Cristo vino y dio su vida por nosotros, pero también que resucitó y venció la muerte, el diablo y el pecado, para que algún día nosotros también resucitemos y estemos con Él eternamente en esa completa victoria que Jesucristo compró para nosotros, aleluya. Y uno se indigna cuando ve cosas que no están correctas, porque se junta lo bueno con lo menos bueno, y a veces la imagen que se proyecta al resto del mundo, pues no es la mejor.